Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderles decir buenos días a ustedes, los televidentes que se conectan a esta hora con Telemedellín y todo el contenido de bienestar. Le digo a mi compañero Andrés Rengifo, buenos días, el que siempre entra, vea, con un bailecito. Oiga, ayer me di cuenta que parezco un dummy. Y yo trato como de quedarme quieto, pero definitivamente, Manuela, empieza la cortinilla de Mi Parque, tu casa, y él empieza con un bailecito y me sonríe y me pica el ojo. Está bien. Me estás coqueteando. Sí, pero ¿cómo no te vamos a coquetear, Manuela? Si todos te queremos mucho. Buenos días, Manuela. Buenos días, televidentes de Mi Parque, tu casa. Sí, empezamos el día con una sonrisa. Empezamos este programa con muchas sonrisas y sobre todo con muy buena actitud. Deseándoles que ustedes también tengan un muy, muy, muy buen día. Manuela, y es que precisamente cuando estamos hablando de calidad de vida, en este programa convergen tantos temas. Ayer nos dedicamos mucho al cuerpo. Sí. Bueno, el cuerpo y a la mente también, sí, por supuesto, pero hoy vamos a alimentar mucho más el espíritu. Entonces, por eso los contenidos de hoy, aunque tocan también temas físicos, son más de motivación, sí, de cómo encarar situaciones en la vida. Por eso tenemos que empezar con una sonrisa, moviéndonos, bailando, bueno, haciendo tantas cosas. Además, que nos ponen que felices. Es martes, estamos todavía iniciando la semana con toda la actitud, proyectos nuevos, pensamientos positivos. Esto es de metérsela toda, de decir, hoy me voy a levantar cargada de energía, cargado de energía, y voy a hacerme la mejor persona, el mejor propósito de vida para el día. Así que si usted nos quiere llamar, 268-6033, y si nos quiere escribir y nos quiere mandar ese mensaje de WhatsApp, ese video, esa foto, lo puede hacer también a través del número. ¿No se lo ha aprendido? No, yo siempre yo lo comparto contigo. 301-786-9174. Ah, sí, eso sí está muy bien. Claro, así es. Entonces, vamos a contarles los temas del día, lo que nos vamos a enfocar. Y el primer tema es oncoestética. Todos los pacientes oncológicos, o sea, que están pasando por un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, de cirugía, porque tienen algún tipo de cáncer, transforma definitivamente su parte física, su parte emocional. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas nuevas herramientas para que eso ya no sea como un tema a veces tan negativo y como tan aporreado, que aporreale a ese paciente? Entonces, vamos a tratarlo con un especialista. Bueno, y ligado a esto, pues por eso decíamos que también vamos a fortalecernos en diferentes situaciones. Manuela, cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad, sea cual sea, a veces nos sentimos muy aporreados y no sabemos cómo asumirlo positivamente. Entonces, como una oportunidad de cambio, de adaptarnos. Esas palabras que nos dicen, que decimos, ay, ¿será que eso sí es cierto? ¿Sí lo podré lograr? Pues vamos a ver cómo recibir ese diagnóstico de una enfermedad de la mejor manera y con la mejor motivación. Así es. También vamos a tener un pastor cristiano que nos va a hablar sobre cómo afrontar la ansiedad y la preocupación en ese momento que estamos en cuarentena, que estamos con un virus, con una pandemia. Entonces, entramos a veces en esas emociones y cómo podemos superarlas. Esto será al final del programa, así que muy atentos porque Mi Parque, tu casa, tiene muy buenos contenidos para usted, para que usted los disfrute. Recuerde, 268-6033, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live y todas las personas que están en otras partes de la ciudad, de Medellín, del país, de Colombia, del mundo. Nos han escrito de otros lugares. Claro, sí, así es, porque ayer nos escribieron de Argentina, así que lo pueden hacer. Recuerden que a través de la línea de WhatsApp lo podemos hacer. 301-786-9174. ¿Y qué tal si arrancamos de una vez con la doctora Sandra Arboleda, especialista? No, pero venga, y no me va a... ¡Ay, no, señora! No, tiene toda la razón. Pero... Vea, como la frase suya, que es tan bonita, yo se la iba a quitar. No, pero es que ¿cómo es él? Vea, por supuesto. Tenemos todos los días una frase motivacional. Muéstrela, vea. Que es, ser consciente es saber lo que se piensa mientras se piensa. Sí, saber lo que se dice mientras se dice. Saber lo que se siente mientras se siente y saber lo que se hace mientras se hace. O sea, ese piloto automático lo vamos bajando tres tonitos para ser muy conscientes de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, para que no estemos siempre como, ah, es que tengo que ir a pedir perdón porque es que no sabía lo que estaba diciendo. No, a ser más conscientes de lo que hacemos, pensamos y decimos. Y me cayó como anillo al dedo. Precisamente por eso, ser más consciente de lo que tenemos que decir, de lo que tenemos que leer y de lo que tenemos que presentar en nuestro programa, Manuela. Muy bien, pero nada. Oiga, y usted nos va a tener que dar también la pauta de dónde seleccionar esa lectura. Claro que sí. Quiero decirlo y quiero mostrarlo. Por acá es el libro Serenamente, del psicólogo Alejandro Carvajal, que esta semana de acá saldrán las lecturas que tenemos. Serenamente, del psicólogo Alejandro Carvajal. Ahora sí. Ahora sí, llamado al orden. Ya podemos hacerlo. Adelante. Vamos con la doctora Sandra Arboleda.
Arboleda, especialista en cuidados oncológicos. Precisamente, yo me gustó eso de la oncoestética. Vamos a conocer con ella. Ahí viene nuestra invitada del día de hoy. Doctora Sandra, bienvenida a mi parque de tu casa. Muchas gracias. Ahí sí ya nos podemos quitar el tapaboca. Doctora Sandra, a mi compañero le llamó mucho la atención el tema de oncoestética, pero primero, ¿qué es un paciente oncológico y cuáles son los tipos de enfermedades o el tipo de cáncer que pasa este paciente? Ok. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Les cuento, un paciente oncológico es un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer. Al paciente tener cáncer, digamos que la misma enfermedad tiene efectos secundarios y cambios estéticos, cambios emocionales, físicos y aparte de la enfermedad, los tratamientos. Entonces, un paciente que es recién diagnosticado con cáncer acude a su oncólogo y su oncólogo o su cirujano, digamos que le comenta todo el tratamiento y todos los efectos que pueden suceder, y hay unos pacientes que acuden pues como a la consulta de estética oncológica como por todos esos cambios que van a pasar. Bueno, pero Sandra, resulta que todos nuestros televidentes de pronto no han pasado, o sus familiares, y no tienen mucho contexto de cuáles podrían ser esos cambios físicos. Muchas veces los asumimos, pero yo creo que es importante, Manuela, si los describimos, no, ¿qué puede pasar con la enfermedad y con los tratamientos, Manuela? No, y hay una cosa que aclarar, que estamos hablando de pacientes con cualquier tipo de cáncer, porque muchas veces lo asociamos al cáncer de mama y ya. Entonces, las únicas que se quedan calvitas o que pasan por ese proceso son las mujeres que pasan por el cáncer de mama, y hay que entender que no es así. Bueno, la pregunta que me hacías primero, que no la terminé de responder, es que en realidad hay muchos tipos de cáncer, pero los que tienen, digamos, más prevalencia o más cambios físicos por los tratamientos y todo eso, definitivamente en incidencia dentro de eso es el cáncer de mama, el cáncer de cervix, el cáncer de ovario, en el caso de las mujeres, pero también existe el cáncer que es de piel de cara, de cuello, que deforma bastante, cicatrices deformantes, hiperpigmentaciones, amputaciones de nariz, de oreja, de muchas cosas. Está el de colon, está el gástrico, o sea, muchos tienen cambios en los tratamientos y de la enfermedad. Okay. Y en el caso, ¿qué efectos, digamos, podría tener la enfermedad de por sí? Depende de dónde esté ubicada, puede tener esos cambios. Y los tratamientos que hay, está la quimioterapia, muchas quimioterapias tumban el cabello, se cae el cabello. El cabello, las cejitas, las cejas, pestañas. Las pestañas. Todo el pelo. Está la cerosis, que es la resequedad en todo el cuerpo, en las mucosas, en la piel. Están las lesiones orales, entonces hay muchos pacientes que les dan muchas lesiones. ¿Laceraciones? Sí, digamos que llaguitas y cositas en la boca. Y digamos, en el caso de radioterapia son unas quemaduras, entonces están las hiperpigmentaciones, lo que son las manchas, el dolor, las cicatrices que jalan, que duelen. Pero entonces sería importante saber que ya reconocemos algunos de estos, de estas transformaciones que tienen por este tratamiento de quimioterapia, y entender que hace parte del proceso y que se necesita para lograr una posible cura, una posible sanación. Entonces, ¿qué tal si hablamos, y me regalan el gráfico, por favor, de cómo minimizar los efectos secundarios en la piel por la quimioterapia? Muy bien, entonces mientras que nos ponchan el gráfico, entonces aclarar que existe, ahí estamos viendo unas mujeres que se han quedado calvitas, pero buscan herramientas como el maquillaje, que podría ser supremamente válido para verse, para transformar su aspecto físico. Sí, así es. Digamos que en el caso de las mujeres es una herramienta muy valiosa. Sí. La micropigmentación, por ejemplo, en el caso previo al tratamiento de cejas, de pestañas. Claro que sí, pero también, como te lo decía ahora, entonces, ¿cómo se puede minimizar? Limpiar la piel cada día, mañana y noche, con limpiadores como con tónicos libres de alcohol a base de extractos botánicos naturales de manzanilla, flor de saúco. Sí. De saúco y té verde mantienen un equilibrio del pH natural cutáneo a la vez que otorgan efectos calmantes y descongestivo.
Claro, la piel está irritada, la piel está sensible. Reseca. Entonces tenemos que buscar cómo limpiar, cómo empezar a ayudar a la piel en ese proceso donde está recibiendo este medicamento tan fuerte. Sí, así es. Lo primero que yo le digo a las pacientes es que nada de alcohol y nada de geles. Definitivamente eso es para... Esos son moléculas que son astringentes, entonces antes seca más. Los utilizan los pacientes que son de piel súper grasa. Sí. En el caso de los hombres y las mujeres oncológicas, como están recibiendo tratamiento de quimio, de radio o por la misma enfermedad, ellos no producen casi sebo, sino que antes sudoración en el caso de los pacientes que están en hormono, y eso reseca mucho más la piel. Entonces los pacientes piensan que son piel grasa, pero en realidad están deshidratándose poco a poco. Entonces, una hidratación profunda, nada de alcohol, nada de geles y sobre todo protección solar. O sea, el protector solar... El mejor amigo. Sí, el mejor amigo. Bueno, entonces aquí vamos a tomar los dos escenarios. Uno, los productos naturales que se requieren precisamente para que se recupere un poco esa apariencia más natural y fresca, y obviamente también que se vea más saludable a pesar de la enfermedad, y la otra son esas ayudas estéticas con maquillaje o con otros productos que pueden ser utilizados. ¿Cómo sería una rutina de una persona que precisamente está pasando por este proceso y que usted nos diga, bueno, entonces utilice esto para que sea por lo menos saludable, para que se vea, para que mejore su actitud, porque si usted se siente mejor? Así es. Pues definitivamente una rutina de un paciente oncológico, este tipo de enfermedades es una sacudida para cambiar para hábitos saludables. Sí. Y un hábito saludable es la rutina de la piel, es la rutina del cabello. Ahí estamos viendo una paciente donde se le está calvita, vemos que ya no tiene el pelito de la cabecita, tampoco, no tiene las cejas, pero también vemos cómo se transforman. Sí. ¿Cómo lo hacen? Entonces, es decir, también hay procedimientos para ustedes. Sí, total. Lo que más les sugiero a los pacientes son las limpiezas de ultrahidratación, definitivamente. Entre más hidratada esté la piel, menos signos de envejecimiento, menos hiperpigmentaciones, menos problemas con la piel. Y supongamos que el paciente no es muy vanidoso, pero se le pueden hacer grietas, puede haber dolor en la piel y todas estas cosas. Entonces, estos cuidados también es como para disminuir esas sensaciones malucas que tiene el paciente. ¿Hay algún tipo de productos naturales que se puedan aplicar en la piel, pero también algunos alimentos que nos ayuden para mejorar esa apariencia de la piel en los pacientes oncológicos? Sí, claro que fruta, sí. No sé, algo que pueda recomendar. O sea, todos los antioxidantes definitivamente juegan un papel súper importante, tanto en la piel como el cabello. Los antioxidantes, por ejemplo, las frutas, las verduras, o sea, ¿pero por hay algunas frutas en específico? ¿Alguna que tú digas es mejor? Esta que esta... Hay muchas frutas que son antioxidantes. Lo más importante en el cáncer es que no sean muy dulces, porque el dulce juega un papel súper importante como en ese círculo vicioso de las recaídas, de la aparición del cáncer y todo eso. Entonces, una dieta libre de dulce. Ojalá las frutas dulces que sean en muy poca cantidad, y las que juegan, digamos, mayor importancia, porque la mayoría de pacientes oncológicos tienen estreñimiento o tienen dificultades pues como con el hábito intestinal, definitivamente la papaya, la pitaya, como efecto antioxidante el kiwi, o sea, súper importante que lo adicionen en su dieta. Y no solamente la parte estética es súper fundamental cuando vemos y decimos, bueno, el maquillaje me puede ayudar a que se vea un poco, a marcar mis cejas para verlas porque ya no tengo el pelito, me puede ayudar a que ese labial rojo me haga sentir un poco más viva, entonces con el corrector tapo las ojeras que me ha causado la quimioterapia y que hace parte de ese proceso, y cuando uno se ve al espejo y dice, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? Entonces no es sentirme triste, estar aburrido o aburrida, sino voy a darle la solución a esto porque ahora ya existen las herramientas en este momento. Pero también es fundamental cuando decimos que el ejercicio hace parte del proceso de recuperación y el proceso mientras estás en el tratamiento, así sea quimio, radio y todo. Entonces vamos a ver los beneficios de hacer actividad física cuando estás recibiendo cualquier tratamiento oncológico. Los pacientes oncológicos pasan por tratamientos como quimioterapias, radioterapias y cirugías, que pueden producir efectos secundarios como sentir debilidad, falta de apetito, rigidez en las articulaciones, entre otros. Deja casi la extensión completa del codo recuerdo.
Está demostrado científicamente que el ejercicio físico como acompañante activo durante los tratamientos tiene grandes beneficios. Evita la recidiva del cáncer, fortalece el sistema inmune, evita también que la masa ósea y la masa muscular se deterioren a consecuencia de los tratamientos, especialmente el de la quimioterapia. Entonces la invitación es para que seamos más activos y venzamos el miedo de realizar cualquier tipo de movimiento o no nos limitemos mentalmente para que podamos tener una mejor calidad de vida durante el tratamiento. Por eso es importante realizar actividad física durante y después de la terapia. Además, los ejercicios funcionales ayudan en la recuperación del paciente y a la reincorporación de este a su vida deportiva. Si decide iniciar y nunca ha realizado actividad física, es importante buscar a un profesional del deporte que lo apoye en este proceso. Beneficios de la actividad física dentro de los procesos oncológicos. Doctora Sandra Arboleda, especialista en cuidados oncológicos, muchas gracias, pero antes de despedirnos necesitamos saber sus redes sociales y esa recomendación, esa reflexión más bien que debemos tener para esos pacientes que han recibido el diagnóstico y que consideran que su apariencia física definitivamente no les ayuda y hay que tener la actitud adecuada para eso. Claro que sí. Definitivamente, el mejor consejo que les puedo dar es que esto es algo transitorio para muchos pacientes. El primer diagnóstico o esa mala noticia es una sacudida grande, pero acá estamos y hay un equipo hermoso para apoyarlos. No están solos y siempre hay algo por resolver, siempre hay otras estrategias y esto es un cambio de mentalidad para un hábito, para crear hábitos de vida saludables. Y mis redes sociales es DRA Sandra Arboleda, como doctora Sandra Arboleda, tanto en Instagram como en Facebook. Muy bien, doctora Sandra, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa, por darnos, veo que en sus redes sociales tienen muy buen contenido para todos los pacientes, para que se cuiden. Recuerden que no todas las quimios son para pacientes con cáncer y reciben la quimio, así que los resultados de la quimio es para todos los pacientes. Entonces, si usted necesita ayuda y no tiene cáncer, entonces también buscar a ese especialista para que se apropie y cambie esa actitud frente a la situación, hacia la enfermedad que está viviendo. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes por la invitación. Bonita, muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal si... ¿qué? ¿Un corte? Un corte de mensajes institucionales, sí, señora. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Mi Parque, Tu Casa con más contenidos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Este es Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que ustedes pueden ser parte de nuestro programa. Tienen una línea telefónica 268-6033 y también la línea de WhatsApp. Ojo pues que ahí solamente son mensajes que ustedes nos envían para nuestro programa y para sus seres queridos. De pronto esas personas que no han podido saludar, que quieren enviarles algún mensaje, algún abrazo, bueno, algún gesto para comunicarse con ellos. Es 301-786-9174. Y en este momento pues le vamos a dar paso a Giovanni Delgado de Phoenix Products para que hablemos. Hoy hemos hablado de cuidados oncológicos, en pacientes oncológicos y de más adelante vamos a hablar sobre cómo recibir diagnóstico de diferentes enfermedades. Entonces creo que aquí el producto que usted nos va a mostrar en este momento, colágeno hidrolizado, pues yo creo que tiene muchos beneficios para todo tipo de pacientes. Bienvenido Giovanni nuevamente. Andrés, muy buenos días, muchas gracias. Televidentes, muy buenos días. Efectivamente, de una u otra manera seguimos hablando de salud y de bienestar con un tipo de productos como este. Si usted es televidente, una persona que tiene algunos dolores localizados en las articulaciones, cuello, en los codos, camina, sube unas escalas, le duelen las rodillas, los tobillos o incluso siente ese sonidito. Si es una persona que sufre de dolores musculares o molestias musculares, si tiene problemas de circulación, lo evidenciamos de muchas maneras. Cuando nos levantamos nos mareamos, nos cansamos con mucha facilidad, un agotamiento muy temprano para lo que estamos acostumbrados. Este es un producto muy recomendado. Efectivamente estamos hablando de colágeno hidrolizado, que cobra una vigencia muy importante a partir de los 25 años, Andrés.
pues ¿por qué? Alrededor de los 25 años, porque el colágeno en nuestro organismo no es una sustancia extraña, nosotros en nuestro organismo lo tenemos producimos. Colágeno, exacto, tenemos en las articulaciones, en los tendones, en los músculos, ligamentos, es el colchón de las articulaciones y es importante que haya colágeno entre ellas para que no haya un desgaste prematuro. Pero ¿qué es lo que pasa a los 25 años entonces, que ya necesitamos empezar como a reforzar esa producción de colágeno con este tipo de productos? Entre tantos cambios que suceden en nuestro organismo, Andrés Televidentes, el colágeno empieza a disminuir y la presencia en el organismo empieza a desacelerarse y también esa capacidad de asimilarlo. Por eso es muy importante que sea un colágeno hidrolizado, que es la promoción que les traemos. Es un colágeno que al ser hidrolizado la molécula es mucho más liviana y para el organismo no es tan pesado y tan extenuante procesarlo y lo lleva mucho más eficientemente a los tejidos que lo necesitan, a diferencia de un colágeno que no sea hidrolizado tradicional que encontramos en otros productos de la canasta familiar. Entonces, ¿cómo qué beneficio te trae entonces utilizar este colágeno hidrolizado? ¿Qué se siente, qué se ve, qué se percibe cuando lo estamos consumiendo? Dos factores importantes. Primero, al ser hidrolizado, y segundo, al ser un colágeno enriquecido porque tiene vitamina C importante para las defensas junto con el zinc. Tiene biotina para el cuidado de la piel, esa base de soya, que es un antioxidante, lo hablábamos con la doctora hace un momento, es un antioxidante por excelencia, o sea que es un alimento, además de que es 100% natural y no tiene contraindicaciones, que tiene registro INVIMA, que es muy importante para que cuidar a las personas. Vamos a sentir todos esos beneficios, mejoras en la circulación, en los dolores, en los músculos, en esas articulaciones que nos suenan, empezamos a prevenir ese desgaste prematuro, ese desgaste que empieza a producirse a partir de los 25 años. Entonces es muy importante su ingesta y su toma, y si es hidrolizada, pues mucho más eficiente su proceso en el organismo. Bueno, pero yo creo que ya es hora de las buenas nuevas para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Hay una promoción para ellos. Claro que es una promoción muy especial, que hacemos un esfuerzo enorme para tratar de mantener a los televidentes de Mi Parque Tu Casa, y es colágeno hidrolizado enriquecido, que sabemos que en el mercado es un producto con un costo elevado. Hoy lo traemos por $59,900, y no solo eso, a las primeras 25 llamadas al 609-0110, tomen papel y lápiz, y al 310-513-4100, WhatsApp llamadas perdidas, van a tener la posibilidad de llevar otro tarro de colágeno. El domicilio es gratis, desde Niquí hasta La Estrella, y un pequeño recargo a todos los municipios de Colombia. Así le llevan los domicilios, entonces. El domicilio hasta la puerta de la casa. Hasta la puerta de la casa, muy bien cuidado el producto, toda la custodia de bioseguridad. Una promoción muy especial, recuerden, 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido con muchas vitaminas, del complejo de vitamina C, un antioxidante para el cuidado de la piel, 609-0110 y 310-513-4100. Si no se lo aprendieron, ahí aparece en pantalla. Yo creo que después de haberlo reiterado, pues ya ustedes también se lo pueden aprender en sus casas. Giovanni Delgado, bienvenido a Mi Parque Tu Casa, muchas gracias nuevamente por esta recomendación, y a ustedes los invitamos a que sigan con más contenidos aquí en nuestro programa Mi Parque Tu Casa. Esa imagen que ven ustedes, que están viendo en ese momento, hace parte de Mi Parque Tu Casa, hace parte del canal Parque Telemedellín, que esperamos muy pronto ustedes puedan ingresar y puedan disfrutar en vivo cómo se hace el programa, porque a la gente le encanta ver cómo se hace la televisión. Y eso lo hacíamos al inicio del programa, pero nada, con la mejor actitud le estamos llevando las mejores imágenes para que ustedes disfruten también de la naturaleza que vivimos acá nosotros y que somos muy afortunados de trabajar aquí en Telemedellín y en este espacio tan bonito. Y por supuesto hay que compartirlo. Manuel, es que yo creo que cuando nosotros vemos estas imágenes, no solamente de la naturaleza, sino de el medio ambiente, de saber que nos vamos a apropiar de este espacio dentro de pocas semanas, pocos meses, esperamos, creo que es algo, una motivación muy importante para nuestros televidentes y para los visitantes de Telemedellín Canal Parque. 268-6033 es la línea telefónica para que nos llamen, en la línea de WhatsApp 301-786-9174. Muy bien, entonces ahora vamos a llamar a nuestra invitada, que nos va a enseñar cómo afrontar el diagnóstico de una enfermedad. Ella se llama Mariana Olivares Cataño, psicóloga y terapeuta. Mariana, bienvenida acá a Mi Parque Tu Casa. Qué bueno Gracias. Tenerte acá. Bienvenida.
Gracias por la invitación. Absolutamente. Pero te voy a decir que uno se quita el tapado y es como que, ¡ay! Wow. ¡Hola! Hicimos lo mismo. ¡Hola! María. Tan bonita. Gracias. Sí, porque mira lo que uno está tapando con el tapabocas, que es la sonrisa, ser. Pero ya ahorita los ojitos son los que están hablando, los ojos van a hablar por nosotros. Es uno de los aprendizajes que debemos tener. Claro que sí. Bueno, Mariana, entonces, vas a iniciar, que eres clínico, muy bueno. Hablar del diagnóstico. Cuando recibimos un diagnóstico de cualquier enfermedad, es algo muy curioso porque yo creo que la primera reacción es que lo sentimos, esto no es conmigo, esto no sé cómo asumirlo, pasamos por temor. Hay muchas etapas. Hay personas que hablan que hay que asumirlo como que fuera un duelo. Cuéntenos, por favor, así en detalle, cómo asumimos precisamente ese diagnóstico. Perfecto. De cualquiera. No importa que sea una enfermedad terminal o no. Claro que sí. Hay rechazo a cualquier enfermedad. Fíjate que lo que tú dices es muy cierto porque siempre hay una etapa de negación. O sea, digamos que la primera reacción del ser humano por defensa es decir no, no lo creo, no es conmigo, no es así. Eso no es cierto. Esto no es cierto. Hay una etapa inicial de negación, ¿sí? ¿Qué es importante y cuál es el mensaje que les quiero dejar hoy? Que miremos la enfermedad como un camino, como una revelación para hacer un camino interior de transformación. Digamos que no es algo malísimo que te sucedió, algo catastrófico, ¿no? La enfermedad siempre es como esto, como, mira, está tocando a tu puerta, te quiero decir algo. Sí, te quiero mostrar que puedes ir más profundo en ti y sanar en la profundidad. Mariana, cuando llega el doctor y te dice, ok, ya sabemos qué es lo que tienes y tienes esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene cura, tienes que aprender a vivir con ella. Vas a pasar por procesos de quimioterapia, pero es que tengo cáncer. No, no tengo cáncer, no tienes cáncer. Es que tienes que seguir de aquí tomando unas pastillas, haciéndote unos exámenes cada mes, cada dos meses, y te cambia la rutina por completo. Entonces, a vos te llega esa información y uno dice, pero vení, vení, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Y cómo así que tengo una enfermedad que no tiene cura? Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo que uno tiene que aceptar de las emociones y sensaciones que vive en ese momento? Muy bien. Primero, lo normal es la negación, entrar en contracción, en miedo, en ansiedad. Natural, ¿sí? Darse también ese permiso de vivir ese proceso como debe de ser. Estoy angustiado, es natural, estoy en un proceso, mi vida va a cambiar. Y también es entender de que depende, yo digo que el 100%, me atrevo a decir el 100% de tu decisión, de tu actitud y de la forma de mirar ese evento, ¿sí? No lo miremos como una maldición, vuelvo y repito, miremoslo como un camino. Entonces, esto me sucedió, lo estoy viviendo. Sí. Me doy el permiso de abrazar todas las emociones, porque nosotros somos muy dados a rechazar la rabia, a rechazar la tristeza, a rechazar el miedo, la ansiedad, no queremos sentirla. Entonces, somos muy dados a decir, no, no quiero sentir esto, y hay más bloqueo. Y adicional a esto, yo quiero que nos detengamos aquí un momento, es porque a veces le tememos o no queremos sentir o no queremos reaccionar de esa forma y se lo negamos a otras personas. También se vale aceptárselo a otras personas. Claro. También se vale decir, sí, es que tengo rabia, tengo miedo. Eso lo debemos expresar. Expresar. ¿Cómo lo manejamos precisamente? Primero, yo digo que eso se llama legitimizar las emociones. Todas las emociones son válidas, por eso existen, las necesitamos. Entonces, que tú digas, estoy en este proceso, acepto mi emoción en este instante y lo comparto con las personas que amo. No me siento bien, tengo miedo, busco apoyo. Nosotros, los seres humanos, somos vulnerables todos y nos dimos cuenta ahorita que somos vulnerables todos, ¿sí? Eso no hay diferencia económica ni de raza. Entonces, acepto mi vulnerabilidad y en la vulnerabilidad yo me hago fuerte. Mira eso tan bonito. Cuando yo acepto que soy vulnerable es cuando cojo fuerza interior y digo, esta enfermedad me está diciendo algo, me está mostrando algo y me está invitando a sanar. Muy bien, Mariana, pero ¿qué tal si vemos el primer gráfico? ¿Cómo afrontar la enfermedad? Y dice, comprender que la enfermedad es un camino de transformación y no un fin. La enfermedad tiene un para qué. Okay. Identificar la enfermedad como una oportunidad de mirar hacia el interior. Okay. ¿Un para qué? Así es. Fíjate que la enfermedad es la forma del cuerpo de decirte, oye, puedes ser mejor, puedes ir más profundo en ti, puedes sanar heridas viejas, sí, puedes sanar resentimientos, puedes descubrir la persona que eres. Porque por ahí hay una frase muy linda que dice, cuando algo tú no lo has ajustado bien en tu mente, no lo has sanado a nivel mental, el cuerpo te lo muestra. Lo comunica. Exactamente. Entonces el cuerpo es una manifestación de tu ser y te muestra, mira, puedes ahondar más en tu ser y sanar.
a lo mejor hay heridas, falta de perdón, rencores, culpas para uno mismo, no tiene que ser con el otro. Y dejarlo de ver como un castigo. Cuando no, a mí me castigo, llegó el tema de la enfermedad, cuando a mí me llega el tema de la enfermedad, yo decía, pero vení, ¿yo qué hice? Pues siete mandamientos, soy juiciosa, cumplo con comer bien y todo, pero ¿qué fue lo que hice mal? Entonces uno llega automáticamente a decir... A darse culpa. Darse culpa. Sí, sí. Entonces, Andrés, ¿qué tal si vemos el segundo gráfico para que sigamos descubriendo cómo afrontar la enfermedad? Okay. Conectar a través de la enfermedad con tu poder ilimitado para sanar. Observa tu enfermedad para darte cuenta que no eres un cuerpo, eres una conciencia llamada amor. Ay, qué lindo eso. Llamada amor. Así es. Hablemos. Es muy importante esto, mira, nosotros los seres humanos, y esto quiero que todos me lo escuchen a profundidad, tenemos un poder ilimitado para sanar. O sea, cuando te dan ese diagnóstico, quiero que tengas fe de que tú puedes sanar. Eso está en ti, no es externo, ¿sí? En nuestra cultura nosotros nos acostumbramos a que la pastillita me la tomo y entonces sano. O sea, lo externo me sana. Y quiero que lo miremos hoy diferente, lo interno. O sea, lo que está dentro de ti, tus emociones, tus pensamientos, es lo que sana, ¿sí? Entonces, nosotros no somos un cuerpo. Tú está enfermo tu cuerpo, pero no está enferma tu conciencia ni tu ser. Nosotros no somos ni siquiera un pensamiento. Somos una conciencia, somos un ser espiritual. Entonces la enfermedad te ayude a conectar con ese ser espiritual y te ayude a sanar desde allí. Darnos cuenta que esto es pasajero, ¿cierto? Que esto es como un traje que nos ponemos para sobrevivir en este ambiente, eso es sanador. Darte cuenta que tú puedes sanar tu mente. Les quiero dar una bibliografía. Hay un doctor muy lindo que habla de esto, se llama el doctor Joe Dispenza. Él explica muy bien cómo cuando tú estás en energía de miedo, o sea, cuando tú tienes miedo, tu cerebro inmediatamente se activa ante el miedo, ¿sí? Empieza a segregar hormonas como la adrenalina a mayores cantidades, como el cortisol, tu cuerpo se contrae y tu energía empieza a disminuir y por eso tu cuerpo se empieza a debilitar, ¿sí? El 90% de los miedos son inventados, solo el 10% son miedos reales. Manuela y Mariana, yo quiero que planteemos en este momento esas posibilidades que tenemos de reaccionar en nuestras casas. Ya recibimos el diagnóstico, okay. Pero hagámoslo práctico. Entonces, perfecto. Yo cómo organizo mi día, se me viene un pensamiento negativo, ¿qué tengo que hacer yo cada que es recurrente? ¿Hay tipsitos, hay cosas que yo pueda practicar en mi casa que me ayuden a cambiar esa actitud frente a la enfermedad? Claro que entonces, sí, para hagamos tú... una cosa, vamos sí. A hacer una práctica y Mariana nos va a dejar una tarea para realizar en casa. Entonces, vamos perfecto. Primero con la práctica. Perfecto, entonces la práctica es muy importante que tú en este proceso de sanación, para que descubras tu sanador interior, salgas del miedo al amor, del miedo a la confianza. Para salir del miedo necesitamos bajar nuestras ondas cerebrales. Nuestras ondas cerebrales de miedo se mantienen en beta, son ondas muy rápidas, muy altas. Vamos a bajarlas a unas ondas que se llaman teta. Tu cerebro se pone lento, no quiere decir de manera negativa, sino que tu cerebro se calma, tus ondas empiezan a funcionar en teta y tú puedes empezar a sanar desde la tranquilidad. Okay. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cada uno en sus casas donde esté se ponga muy cómodo. Vamos a activar esas ondas teta, que son las ondas sanadoras. Y vamos a hacer una respiración profunda. Toma aire profundo, inhala y exhala. Siente cuando el aire entra a tu cuerpo y cuando el aire sale de tu cuerpo. Y vas a poner una intención en tu mente y en tu corazón. ¿Qué deseas para ti en este instante? Que sea una intención genuina. Piensa en esa intención. Ahora siente esa intención, visualízala y conecta con esa emoción. Que tu mente y tu sentimiento y tu emoción estén alineados. Toma aire nuevamente, inhalas, exhalas. Abres tus ojos y sonríes.
Este es un segundo de sanación. Eso de la sonrisa me encantó. Yo creo que sí. Lo que no solucionemos y no sanemos con una sonrisa no tiene cura. Así es. Bien, Mariana, ¿cuál sería la tarea que le vamos a dar a nuestros televidentes que en este momento están pasando por recibir esa noticia o posiblemente a alguien, algún ser querido, y decirle, vea, esta tarea le puede funcionar? Perfecto, la tarea es, primero, convénzase de que en su interior hay un poder sanador. Eso ya está demostrado científicamente, no es un cuento que yo me inventé. Segundo, observe su mente. Haga una listica de sus pensamientos todos los días, simplemente para que la observe. Y tercero, todos los días regálese este mismo ejercicio. Un poquito más largo, 3 minuticos de silencio, de respiración. Piense en su salud, en el ser que usted quiere ser, en la persona que quiere ser, y siéntalo. Tiene que estar alineado, no solo pensar, sino sentir. Visualícese dando amor, visualícese sanando, pidiendo perdón, perdonando. Y de esa manera, todos los días haciendo este ejercicio, usted va a conectar con su poder sanador. Mariana Olivares Cataño, psicóloga terapeuta, gracias por hablarnos de cómo afrontar el diagnóstico de una enfermedad. Vamos a hablar de las redes sociales para despedirnos, por favor. Ok, a ustedes por invitarme, qué rico. Bueno, en las redes estamos en Instagram, espiral.infinita. Somos un grupo de terapeutas que trabajamos con el desarrollo de conciencia. Y Luz Mariana Olivares en Instagram. Muy bien, Mariana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. Qué delicia, por esos segundos que nos diste para sanarnos así no estemos un diagnóstico como tal. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bienvenida nuevamente. Hasta luego. Listo, entonces. Nos vamos con mensajes institucionales, señora. Así es, otra pequeña pausa, pero ya seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Señores. Tanto bullying, Manuela. Es que si ustedes supieran todo lo que nos dicen por acá, se reirían como nos reímos nosotros detrás de cámaras. Bueno, entonces, Andrés, seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, la línea telefónica que usted siempre se la sabe. ¿Cuál es? Línea de WhatsApp, 301-786-9174. Y precisamente usted me hace regañar, ¿sí ve? Porque no es línea telefónica, y después por aquí nos empieza a hablar ese señor director allá en el máster. Sí, sí, así es. Entonces, telefónica 268-6033, para que nos llamen si quieren también interactuar con nuestros invitados y preguntarles, y la línea de WhatsApp para mensajes, no solamente para nuestro programa, sino sus seres queridos, lo que quieran compartir, imágenes, bueno, algunas cosas, incluso contenido sobre el programa, 301-786-9174. Bien, como ustedes lo han notado, esas personas que están y que son fieles televidentes de Mi Parque, Tu Casa, los martes abrimos un espacio para conocer sobre otras religiones, para que otros guías espirituales también tengan la oportunidad de venir y de que nos expresen cómo ven el tema del COVID, cómo ven el tema de la pandemia, si lo ven como un castigo, si lo ven como un momento de transformación. Y por eso hoy saludamos a el pastor Carlos Ríos. Por acá, pastor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Yo sé que esto es hermoso, estás? Y yo no quisiera recorrerlo está todo, que pero... se va a buscar las ardillas. Pastor, bienvenido. Gracias. Ahorita lo dejamos un ratito para que vaya a ver las ardillas, a que disfrute el parque. Sabemos lo que significa estar en este espacio. ¿Cierto que es muy bonito? Sí. Divino. Es hermoso, y lo que se siente, la energía, así escuchen los pajaritos que... A veces como que tienen más concierto que otros días. Cuando estamos aquí se alegran, sí, yo creo que sí. Bueno, pastor Carlos, qué rico tenerlo aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poder hablar. Usted pertenece a una comunidad cristiana. Así es. ¿Y cómo ven ustedes el tema de la pandemia, del COVID, de un virus, de una cuarentena? ¿Cómo ustedes han dado ese mensaje a su comunidad? Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar del tema. Hay una expresión bíblica que tal vez ustedes la han oído porque se repite mucho. Sí. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Uno no puede ser ajeno a una situación, por ejemplo, como la que está pasando. Dios diseñó al hombre con un propósito, y ese propósito tiene que ver consigo mismo, con su personalidad, que sea feliz, que disfrute las cosas, la vida. Y cuando uno le llegan eventos como estos, se da cuenta. Es como hacer un alto en el camino y reconocer algo. Estábamos embolatados. El mundo anda a una velocidad vertiginosa. Nos han metido, el sistema nos ha metido en un mundo donde todo es tener, comprar, hacer, trabajar. Y se nos ha olvidado la esencia de la vida. Se nos ha olvidado, por ejemplo, disfrutar la vida, la familia, el tiempo libre. Usted mira la constante de este mundo y todo el mundo vive a las carreras.
Y realmente, ¿ese afán para qué es? O cuando la gente quiere tener. Hay una situación que me llama mucho la atención de la pandemia. Usted pudo llegar en un momento determinado a decir, tengo dinero en el banco o acá, pero no puedo ir a comprar, no puedo salir a ninguna parte, no hay nada abierto. Esas son las enseñanzas de la vida. Y yo creo que el que tiene oídos para oír, que oiga. Si la gente no ha aprendido de un momento como este, entonces realmente ¿cuándo vamos a aprender? Que la vida tiene que ser a otro ritmo y que la vida no es tener, no es comprar, no es un status quo, no es una posición social. La vida es vivir y disfrutar cada momento, cada instante. Entonces yo creo que esa es la reflexión más importante de este tiempo. Manuela y Pastor, yo creo que otra de las reflexiones que nos ha quedado es que estas situaciones nos pasan a todos los seres humanos. Aquí no estamos hablando solamente de una comunidad cristiana, de otro tipo de creencias, dogmas, religiones, aquí a todos los seres humanos. Entonces creo que también hay algo que hay que rescatar y es cómo conectarnos espiritualmente, no solamente con nosotros mismos, sino con las demás personas, porque aquí todos tenemos que salir juntos de la misma, de la misma situación. Aquí no nos vamos a hablar de cuál es el credo suyo y usted se queda por aquí, usted no va a superar la pandemia y nosotros sí. Hablemos de ese tema, por favor. Es que esto pasa, yo creo que los que hemos, mire, ¿quién creó las fronteras? ¿Quién hizo las divisiones de las razas y de las religiones? Es el hombre. Si usted mira a Dios, el día que usted llegue al cielo, Andrés, nadie le va a preguntar a qué religión pertenece, porque ese término en el cielo no existe, lo creamos nosotros para dividir. Dios creó al hombre y lo hizo con un propósito, y eso sí nos debe quedar claro. Dios no hizo al hombre para vivir la vida que hoy vive, para vivir de intereses que no tienen sentido. Por ejemplo, usted se ha imaginado, por ejemplo, el ser como un ser eterno, un ser que a lo largo del tiempo construye y hace. La pregunta es, ¿usted qué está haciendo para la eternidad? Si está viviendo todo aquí, nos pusieron a vivir todo acá, a comprar para tener, a lograr para hacer, y resulta que cuando usted se vaya, ¿a dónde está lo que usted trascendió? En la gente en la que aportó, lo que usted realmente dejó. La Biblia utiliza un término que se llama hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Y precisamente de eso se trata. Dios no es una religión. Dios es el creador de todas las cosas y nos hizo para que nosotros tuviéramos una relación con Él, no una religión. Entonces, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es el caminar día a día que tiene que afectar tu diario vivir, porque en eso sí estoy completamente de acuerdo. Yo soy pastor y lo primero que predico es que lo que más daño le ha hecho a la gente es la religión, porque lo que debe ser el cristianismo es un modo de vida. El cristianismo debe impactar tu vida laboral, personal, familiar, matrimonial, tu paz interior. Eso es ser cristiano. Y yo pienso que el verdadero secreto de ser cristiano es ese. El modelo es Jesús. Jesús que nos enseñó un estilo de vida tranquilo, sin necesidad de andar aparentando nada, ni con excesos de ninguna clase. Ni con lujos de ninguna sino clase. Sino dando, sirviendo, ayudando, porque es que esa es la naturaleza del ser humano. Es muy importante servir. Además que tenemos que aprender a servir también al otro y servirnos. Así es. Entonces, también no se puede negar que hay un momento de mucha preocupación, donde pasamos por mucha ansiedad, porque entonces llegan y nos dicen de un momento a otro, no puede salir de su casa, puede tener su carro, puede tener su trabajo, puede tener lo que sea, pero usted no puede. O sea, exacto, despréndase y obligado. O sea, sí o sí, obligado fue eso. ¿Cómo manejar esos momentos de preocupación, momentos de ansiedad? Porque vemos que hay algunos sectores que aún no se reactivan y que dicen, ¿yo qué voy a hacer? Es que el de al lado sí se está reactivando y yo no. Y me preocupo y empiezo a tener ansiedad. Yo creo que es lo mismo. Nosotros, ¿quién se ha impuesto el estilo de vida que vivimos? Nosotros. Si tú te impones un estilo de vida en un nivel social determinado, llega la vida, te lo quita absolutamente todo. Lo primero que tienes que decir es, a ver, ¿quién se impuso ese estilo de vida? Yo cuando hablo con los papás, el gran dilema de los papás es que los dos trabajamos y tenemos que dejar a los hijos. ¿Quién te impuso ese sistema de vida? El sistema. Sí. Y eso lo eliges tú, eso nadie te lo está imponiendo, nadie te está diciendo, ah, pero es que los papás dicen, es que queremos darle a nuestros hijos un nivel de vida, y ahí está el punto. Entonces yo pienso que este tiempo es un tiempo simplemente para que volvamos a analizar eso. ¿Quién se ha impuesto los niveles de vida? ¿Por qué? Sí, es necesario tener un carro, pero ¿por qué hay que tener el último modelo y por qué hay que tener el más costoso? Porque hay unas presiones sociales alrededor.
Entonces, yo diría, uno, hay que aterrizar. ¿Usted no ve que en el mundo económico se hablan de las burbujas, que son cosas irreales y que llega un momento donde todo se aterriza? La vida también tiene que ser así. Sí. Como que aterrizar nosotros mismos y decir, bueno, como seres humanos, ¿para qué estamos aquí? ¿Y cuál es el propósito de vida? Entonces, eso hace que todo el mundo diga, bueno, volvamos a nuestra realidad. Pero hay otros, Manuela, que sí tienen por qué estar preocupados, porque hay preocupaciones que sí son reales. Hay gente que está perdiendo el empleo. Hay empresarios que han tenido que cerrar. Un pequeño consejo. Sí. Vamos a cambiar la mirada. Dejemos de mirar tanto el problema a nosotros mismos y las circunstancias y miremos un poquitico hacia arriba. Bueno, pastor, ya llega el momento de despedirnos en esta entrevista, pero en 20 segunditos, por favor. Hay muchas personas que no están pasándola bien en cuanto a su situación mental. Hay personas que están pensando en el suicidio, hay personas que están pasándola de verdad difícil. Yo creo que hace falta esa motivación, esa reflexión. ¿Usted les puede dejar, por favor, para que no desfallezcan y para que conserven y sigan pensando en su vida en este momento? Bueno, la reflexión. David enfrentó al gigante, a Goliat, y cuando lo enfrentó, él dijo una frase, dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina y yo vengo a ti en el nombre de Dios. Yo invito a la gente, no se vuelvan especialistas en ver problemas, situaciones y todo lo negativo que está pasando, vuélvanse en especialistas en ver a Dios, en ver que Dios tiene una respuesta para sus vidas y que hay un cambio real que puede existir para ellos. Muchas gracias, de verdad. Con todo gusto. Pastor Carlos Ríos, gracias por ese mensaje. Como usted lo decía, esto pues es un tema y es un espacio para que otras religiones vengan y puedan compartir su mensaje, pero siento que es un mensaje para la humanidad, es un mensaje donde así todos es. Nos tenemos que apropiar y lo que usted le haga clic, que le quede en el corazón y lo que no, posiblemente, entonces lo deja pasar y ya. Así pero es. Muchas gracias, Pastor, por estar aquí en mi parque, en tu casa. Lo despedimos. Y muchas aproveche gracias para por que estar disfrute acá. De las artículas. Gracias. Sí. Aproveche la salida, Pastor. Bueno, hay mensajes en el grupo, ver, nos están informando en aquí. Este momento. Dice, a ver, dice, hola, buenos días, mi nombre es Joana Zapata, por primera vez lo sintonizo a través de DTV por recomendación de mi mamá. Ah, de DirecTV, claro, perdón, qué Canal pena. Canal 151. Canal 151, ella los ve todo el tiempo. A ustedes los felicito por la programación y a ella quiero enviarle un caluroso saludo en el Carmen de Atrato Chocó desde Puerto Gaitán, Meta. Sí, señora, y también tenemos mi nombre, Olga Aguirre, me encanta su programa y poder ver opciones de bienestar físico al paciente oncológico es una gran oportunidad para hacer acompañamiento. Así es, entonces... Y hay otro final, ¿sí? Perdón, sí. Claro. Ayer el video de... parece que está ligado. Ayer el video de yoga era de Daniel Nieto. El chiquito que nos mandó ayer el video era Sí, señora. Que preguntamos. Que preguntamos al aire, ahí está la respuesta. Filosofía del ser. Bueno, muy bien. Recuerden que ustedes no solamente nos pueden ver aquí en Telemedellín, sino que también nos pueden escuchar. Así que a través de www.telemedellin.tv/radio, ustedes pueden disfrutar de diferentes temas. Ahorita a las 10:30 de la mañana, o sea, en contados minutos, son las 10:26, en consulta con el doctor Orlando Hidalgo, tema violencia intrafamiliar. Sí, señora, y a las 4 de la tarde, Voces del Territorio, el invitado Ricardo Rojas, director comunicador de Belén. Sí, señora. Así es, y a las 8 de la noche, de Locos, va a estar John Alex Castaño, cantante de música popular, que por primera vez está nominado a la música popular en los premios Hit, en los premios internacionales, así que no se lo pueden perder porque lo van a tener ahí, así que no se lo pierdan porque eso de Locos 8 de la noche a través de televisión ustedes podrán disfrutar de la música popular, así que muchas gracias por compartir con nosotros ese espacio aquí en mi parque, tu casa, por estar acá presentes, claro, cuéntame. Me voy a dejar una cuñita. Ese ojito, esa matada de voz porque me quiere decir. Sí, a ver, yo aprovecho y hago la cuñita de Quédate en casa con Telemedellín para pasar las tardes de la cuarentena en familia, también la misma línea de WhatsApp, por ahí nos podemos comunicar, entonces de 4 a 5:30 de la tarde. Recuerden, síganse quedando en casa, cuidándose. Si usted no tiene la necesidad de salir, no lo haga. Siga lavándose sus manos, utilice el tapabocas y sea muy responsable. Recuerde que si usted se cuida, me está cuidando y si yo me cuido, lo estoy cuidando a usted. Muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Mañana sí, nos vemos. Vamos 9:30 de la mañana. Chao, sí, aquí lo tenemos. Por ahí nos despedimos. Muy bien, chao. Hasta pronto. Gracias, feliz día. Hasta chao. Luego. Bueno, Manu, ahora sí.